buen día. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Para ¿Jueves qué es? ¡Jueves! ¡Nuestro día preferido! Chicos, ustedes no nos ven, ¿saben no, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en streaming? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¡Porque Martinelli no llegó! ¡No! ¡Me estás jodiendo! Pero no saben lo lindos que estamos todos no. Y tenemos una invitada sorpresa en el estudio. Que no la vamos, la develamos cuando llegue Martinelli. La develamos cuando llegue Martinelli. Así que igual vayan sumándose a YouTube, aunque no haya nadie, ¿eh? O sea, ellos en YouTube, por ejemplo, no ven nada. O escuchan. No, es gente que escucha. ¿Estás en YouTube, ¿eh? Sí, yo veo una persona con dientes. Nos están escuchando. Como una propaganda de dientes. Vos ahí. Chicos. Chicos, ¿nos escuchan? Aunque no nos vean, ¿nos escuchan? Sí, buen día, dicen, buen día. Buen como día. Una sesión espiritista casi. Si quieres. Si están ahí golpeé en tres veces. Chicos, es nuestro día preferido. ¿Por qué? Porque empieza el fin de semana. ¡Vamos! En realidad. Ya cada día empieza antes. Te digo que dentro de dos meses empieza a arrancar los miércoles el fin de semana. Para mí. Yo creo que vi pasar una sombra que es Martinelli que fue corriendo. No, es Mariano. Ah, es ilusión, Mariano. Ay, chico. Casi salimos al aire. Bueno. ¡Contenta! ¿Lo sabes? Chicos, estoy muy contenta con nuestra invitada sorpresa que está callada porque no puedes hablar. No podés hablar porque la queremos mostrar cuando llegue Martinelli. Aprovechá para comerte el tostado. Claro, comés tranquilo el tostadito. Y después la vamos a develar. Que la gente adivine. A ver. ¿Quién es la invitada sorpresa? Chicos, nos estamos perdiendo el baile. Regalo sorpresa. Sí. El primero, El primero. A ver qué dicen. Cuatro. ¿Quién es la invitada sorpresa? Ya nos cantó Gaby, dice. ¿Ya nos cantó? Gaby lo quemó. ¿Vos dijiste al aire que venía? Dijo Gaby que venía. ¡No! ¡No! ¡Yo rebuchita! Vení. No, entonces. Entonces le decimos. Hola. Hola, Camila. Hola, Camila, sin imágenes. Yo vení, me hacía la misteriosa. Y vení. Además Gaby estaba ahí escuchándonos. Sí. Y no decía ni mu. Ah, estaba muy bien. Lo que pasa. Yo ya sabía. Para vos lo que no sabías era que iba a llegar tarde Martinelli. Ahí está, pero ahí llegó. Llegó. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Martinelli! Ahí está, ahora va. Se va a hacer la luz en breve. A ver cuánto tarda en apretar los botonitos. Bueno, perdón, lo dije porque la queremos, dijimos. Sí. Mira Camilo. Ay, estamos todos muy contentos. Se le escapó. Lo que pasa es que vos no sabías que no iba a haber Imagine. No, no sabía. Para hacer el concurso sorpresa incógnita. Ay, perdón. Te perdonamos. Chicos, todo, están todos de gris. Ay, sí. Y vos también, pero más oscurito. Yo también acá. Ay. Lástima que nadie puede ver la pirueta que estoy haciendo, ¿no? No, porque yo lo estaría viendo por ahí. Capaz que no está en este tele, pero está, ¿eh? Hay que ponerlo. No, no. Ahí está. Se hizo la luz. Ahí está. Hola. Bienvenidos a este comienzo del fin de semana. Gaby, ¿para vos el fin de semana también empieza un poco los jueves? Sí, sí, sí. ¿No empieza los jueves también un poco? El viernes al mediodía. No, porque yo te decía una cosa. El jueves a la noche, ¿no te importa todo ya? Te tapas un vino ya. Porque mañana llego arañando al trabajo y no me importa tanto. Es como que arranca un poco. Que bueno, mucha gente tiene el after los jueves, ¿viste? Con eso de que, con este mismo criterio que vos. Con el mismo criterio. Yo tengo una cosa re linda cuando salga. ¿Qué? Que Nahuel va a presentar algo, Nahuel Penici. Qué fiestero que estás, Marcelo. Estoy yendo a más lugares, me acordaba cuando de cuando yo te conocí, que vos me dijiste, yo no hago nada, no salgo nada. Ahora, evento. Te clavo, evento. Al mediodía tengo un almuerzo con Majo también, que nos vamos a joder. ¿Este mediodía? Este mediodía. ¿Copita de alcohol? No se puede. Alcohol, Majo, una copita. Ahí está entrando la guitarra. Aplausos para la guitarra. Era nuestra invitada especial. La guitarra de García es. Sí. Yo le dije... Ah, eso. García. Ah, ¿ves por eso? Gracias. Además de García, ¿viste? Parecía que era de un señor. Pará, te iba a decir. Yo le dije gracias mucho tiempo, ¿no? Estaba bien entonces. Gracias. Es gracia, ¿no, García? ¿Lo corregiste, no. Flor? ¿Lo corregiste por García? No, ahora me lo volví a que. Te volvió a la memoria como García. Es lo que me pasa con presbicia y presbicie. Que como que sé que está mal, pero no sé cuál es la correcta. Eso le pasa a mucha gente. Por eso vamos a hablar hoy. Tangentemente. ¿Puedo tirar el título de lo que vamos a hablar hoy? Tira el título y yo digo el premio y enseguida lo desarrollamos. Vamos a hablar de los fallidos. Bueno. Ah, es un tema que a mí me apasiona. Es muy lindo. Por favor. Chicos, y hoy vamos a regalar no una, no dos, no tres. ¡Cuatro entradas! Invitaciones para que vayas al teatro son en este caso. Elegís la obra que quieras en Paseo de la Plaza o el Metropolitan. Después te contamos algunas de las que hay. Sí. Planazo para estos fines de semana largo. Me encanta. Voucher, código, pumba, lo ponés, sacás la entrada. ¿A solo cuatro veces o con cuatro personas? Exactamente. O con tres serían, ¿no? Claro. Si no, una se va a quedar afuera, con cuatro y dos. Bueno, 1150-0050-975 es nuestro WhatsApp. ¿Estamos para arrancar? Sí, hacen 23 grados 3. Esto no queda acá. Esto va a seguir subiendo. Sí. Hasta los 26 no paramos. 5, 4, 3, 2. La oreja de Van Gogh, puedes contar conmigo.
Hacelo música en Vale 97.5. Fuerte la llegada justo cuando dices la,
Ragnar Santos con la bichota Karol G por si volvemos. Que hay tener... Por si volvemos. Hay que tener un par de cositas por si volvemos. Por si volvemos, vamos aclarando un par que de cositas. Que quede acá un cepillito, lo guardamos, lo escondemos, por pero si... que quede un cepillito de dientes, por unas mediecitas. Tengo unas cosas atragantadas acá, pero no te lo voy a decir. por si volvemos. Porque va a ser irreversible eso. Si no. Hoy vi un meme gracioso de un perrito que con una cara así que dice: yo cuando veo la toalla en la cama, pero no quiero librar batallas por cualquier pavada, entonces te la comes doblada y no decís nada, como, ay, esto me está dando bronca, pero no lo voy a decir. Justo fue el tema de charla de ayer nuestro. Y hoy tenemos otro tema de charla. Sí. Y vamos a decir que el premio lo exageramos. Dijimos todo mal, chicos. No eran dijimos no una, no dos, no tres, no cuatro. Eran dos. Son dos entradas para el teatro, que es un montón, porque aparte el teatro es carísimo, chicos. Era literalmente ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. No, era dos. Son dos. Eran cuatro, no, tres, no, dos, sí. Son dos. Bueno, para el paseo a la plaza, algunas obras que hay, mejor no decirlo. No decirlo con Mercedes Morán y Manuel Arias, últimas funciones. Lo sagrado. Sí, quedan creo que todavía queda un mes, ponerlo más. Pero ya está. Hay funciones que están agotadas. No nos asustes, Marcelo. Lo sagrado con Julio Chávez, que siempre lo vio en el gimnasio. Sí. La gran renuncia. Reverso con Carla Peterson. Ajá. Todas en el Metropolitan podés ver una de Jimmy Acardi y Andrés Gil, en otras palabras. Mirá. Y Martín Bossi también. Bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas, chicos. Para eso participás del Jueves Random, que hoy va a tratar de esta cuestión que plantea Flor. Hoy vamos a hablar de los fallidos. ¿Qué es un fallido? ¿Qué es un fallido, Marcelo, primero? Sí. A ver, haceme la descripción de qué es un fallido. Es cuando vos, queriendo decir una cosa, decís otra, que en realidad puede ser la políticamente incorrecta. Puede ser en realidad lo que querés decir. Claro. Que a mí eso es lo más gracioso que de todo. En política se da mucho cuando dicen, vamos a hundir el país, y quiso decir otra cosa. Bueno, vamos a reflotar. Sí, sí. Yo tengo un ejemplo muy gráfico, que es una amiga mía, le prestó un pantalón a otra amiga mía, que se subió a una bicicleta, hizo media cuadra, se mató, rodó, se raspó por todo el pavimento, y la dueña del pantalón fue corriendo atrás y le dijo, ¿te lastimaste mi pantalón? Y fue como... Lo único que le importó era el pantalón. Se está notando que en realidad lo único que te importa es, claro, el pantalón. Si la chica murió, no te está preocupando. Bueno, es una manifestación del inconsciente. Si vas al psicoanálisis, que es el término de donde surge el acto fallido, es una manifestación del inconsciente. El inconsciente es eso que no queremos decir, porque colapsamos y lo tenemos en primer plano, por eso está guardado bajo mil capas, con la represión. La represión hace que no salga eso. Sí. Y se manifiesta como hace, porque el inconsciente quiere salir, hace fuerza, fuerza, fuerza. O en los sueños, a veces, en los chistes sale mucho. Sí. Y en los fallidos son los lapsos, ¿viste? ¿Y el lapsus qué sería? Como una cosa que decís, parecida al acto fallido, digamos. Ay, a mí me gusta mucho toda la situación de los fallidos. No, como no, que es genial. Me hace vive bastante mucho. Inconsciente, Flor, vamos sí, a decir la sí, verdad. Sí, sí, ya fluye bastante mi inconsciente. ¿Qué sería? La como lo políticamente que... incorrecto, ¿no? Claro. Y uno lo dijo y, ay, en realidad estaba pensando eso. ¿Vos tenés algún fallido así que...? Que te venga a la memoria, si no lo vamos pensando. Lo vamos pensando, sí, si vamos no. pensándolo. Porque bueno, yo me acuerdo decir, uno... Soy grave, eso. A Flor hay algo que le pasa, que no sé si sería un fallido, pero que cuando le decís, esto no habría que decirlo. Sí. Dice, si no hay que decirlo, no me lo digas porque se me pone en el objetivo y lo digo. Bueno, nos pasó acá en una entrevista que famosa me dijeron... Cantante. Famosa cantante. Tenía, internacional. Sí. El marido estaba... Preso. Entonces yo me dicen, mirá que no quiere que le preguntes por eso, no le nombres nada al respecto. Yo ya pensaba, ¿para qué me ¿Para qué me lo dijo si yo no pensaba hablar de la cárcel? Ay, y ahora solo para voy decir. A querer decir la palabra cárcel, reja, más, preso. Generalmente no nos ponen restricciones en la entrevista porque son entrevistas de espectáculos, pero no, es verdad. Y ella era un amor, y pero bueno, se ve que era algo, un tema sensible. ¿Y de qué hablaste? Porque ella lo nos primero cuenta, que dije... Ayer fui a la cancha de Boca, estuvo hermoso. Ay, ¿qué estabas agarrada de la reja gritando? Yo en mi mente pensaba, dije reja. Dije. Ay, es una de las cosas que no puedes decir porque no puedes. Y ahí empezás a trastabillar. Ya toda pero mi mente... no porque tu marido esté preso. Claro. Nada que ver con Nada eso, que, ver. Que no podemos decir. Bueno, 1150 0050 975, contanos tu fallido. Acto fallido. Acto fallido así grave, te, algo que. O grave traicionó, o gracioso. Te traicionó el inconsciente. Por favor. 1150 0050 975. En instantes. Camilo se viene con una canción. Vamos a cantar, ¿eh? Recién hubo fuera de aire una versión de La Oreja de Van Gogh. Muy linda. Que muy linda. No, con acento y una sola letra pegamos. Diego Torres, mejor que ayer. Mejor que ayer. Sí. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh, no. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer.
cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor. Diego Torres, mejor que ayer, son las 10 y 20 de la mañana. A ver. Es muy lindo. Estamos vocalizando, con la guitarreada. Con una canción vamos a hacer, ¿no? Sí, vamos a cantar. Obviamente. Una. Yo quiero igual escuchar la nueva con Benja Amadeo. Ya, en instantes. Porque Cami se tiene que ir, no se puede quedar todo el programa. Yo me comí el amague y pensé que era ayer a la noche y la puse. Era ayer a la noche. No, pero antes de la. Yo me metí a las 8 de la noche, claro, y no yo estaba. Yo también, yo llegué a mi casa y dije, ¡ay, faltaba media horita! Sí. No, faltaban como 2 horas. Oh, no, ay, qué ansiedad, ¿no? Sí, ansiedad. Casi te mando un mensaje, te pido que me la mandes por WhatsApp. Para, ¿cómo era que te dijo Benja cuando había que venderla en incógnita como vos te gusta hacer? Ay, que le re divertía. Porque claro, yo hago unos videitos para que adivinen con qué artista es la colaboración. ¿No? Siempre es obvio, siempre es obvio. Y él me había tipo sugerido algunas pistas. Lo amo porque nadie me sugiere pistas. Es como algo que invento yo. Dijo, no, estaba pensando, no sé, un audio re largo. No puede creer. Lo escuché en 2.0. Sí. No, lo más Benja. Lo requeremos. Me hizo reír un montón. Que de hecho, ¿qué después, pistas te sugirió? Que él no era compositor de ciertas canciones. No sé, no, era re enroscado. Era enroscadísimo. Sí, porque las mías son re fáciles. No lo va a dividir nadie. Bueno, claro. Aprovecho para contar que somos la radio oficial de los shows de Benja Amadeo, que anunció ayer su próxima gira, que va a tener una fecha en el Gran Rex. En un rato, cuando suene, lo contamos todo. Por favor, ¿eh? Ahora quiero decir esto. En Provincia Net Pagos te damos una mano con el pago de tus facturas. ¿Cómo? ¿Cómo? Podés pagar online, por WhatsApp o en nuestros locales. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar, porque es así de simple. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia, servicios financieros. Marama cumple 10 años y lo viene a festejar a Vale 97.5. Hola, ¿cómo están? Soy Agus Casanova de Marama. La banda uruguaya más divertida viene a Días y Flores a festejar el camino recorrido y la alegría de este presente espectacular. Mañana. A partir de las 10 de la mañana, Flor Bertotti y Marce D'Alessio reciben a Marama. Y vos podés ser parte del festejo. Escuchá la radio y seguí nuestras redes. Yo también escucho Vale 97.5. Marama, en Vale 97.5. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende. Molto, siempre junto a las familias argentinas. C5N, mostramos la realidad. Contratos con irregularidades manifiestas, factureros, que es el fondo de la olla de los ñoquis. Es el primer escándalo de corrupción en este gobierno, ¿eh? Es arriba de 100 palos por mes de pura corrupción. Aumenta el subte, atención. Nos podemos quedar sin luz y sin gas. Hay emisiones, ¿eh? Estamos en vivo. La marcha de los docentes derribó las vallas. Y sobre todas las cosas, mostramos tu realidad. A mí no me representa para nada. Te alcanza menos la plata. Bueno, empiezan a tirar piedras, guarda. Guarda que van a disparar, guarda, maestro, guarda. Con 78 mil pesos
No se puede vivir. La gente no llega a fin de mes. Si no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto. La gente quiere comer, quiere vivir. Juegan con la comida de los argentinos. Por eso volvimos a ser el canal de noticias más visto del país. C5N, la realidad. Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama, porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y Santas es pura hierba, hierbas y nada más. Hierba mate Buenas y Santas. Lo natural se nota. Hola, soy Juliano Montepaone y te quiero invitar a que escuches mi nuevo sencillo. Te veo otra vez, te extraño, ¿sabes? No te pierdas del videoclip oficial y escuchá Te Veo Otra Vez en todas tus plataformas digitales. Para más novedades, visita mi perfil. Esta semana en Mayorista Jaguar, aceite natural girasol por 900 centímetros cúbicos a 1.369 pesos final. Y fideos Luchetti por 500 gramos a 789 pesos final. Oferta válida en todos los salones de ventas del 10 al 16 de junio hasta agotar stock. 1.000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Para tu pelo, Tinturas 317. Están en todos lados. Tinturas 317. Están en Mar del Plata y están en El Bolsón. Están en todos lados. En Musimundo tenemos un regalo especial para el Día del Padre. Hasta 12 cuotas sin interés y hasta un 40% off en los mejores regalos para que papá disfrute al máximo de sus pasiones. Encontralos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Alegrías y canciones, días y flores, en Vale 97.5. Por estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de editar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas. Que la vida es una rueda que nunca frena. Contigo, su lado azul, y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Puede que se muera en un instante.
instante por el miedo a equivocarme. Todo aquello por lo que un día soñé, puede que me lance hacia el vacío, como un día hice contigo, sin pensar lo que vendría después. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una rueda que nunca frena. Contigo, su lado azul es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú que vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti? Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Alex Ubago, ¿qué pides tú? Él regresa a Buenos Aires el 20 de septiembre para seguir celebrando 20 años de carrera. Agendate esto, mira, Teatro Gran Rex, 20 de septiembre. Anoto. Vos te vas a acordar porque es un día antes de el primer show del Movistar tuyo. Es verdad. Yo dije, no, pero si el otro es el 22. El 21 arrancaría el 21, la primavera. Verdad. Las entradas las puedes adquirir desde hace un tiempo ya por Sistema Tu Entrada. Y además escucha, Vale, porque somos la radio oficial de Alex Ubago y tenemos entradas recontra exclusivas para vos. Ay, dicho esto, lindo. Vamos ahora a un bloque de primero mensajes que dicen algo respecto a la propuesta del día. Que es de, los fallidos. Los fallidos. Sí. Ahí van. Soy Lore, mi acto fallido fue una vez que le presté una camisa y una corbata al yerno de mi amiga para una entrevista laboral. Le mandé un mensaje a mi amiga y le dije que no se entere Marcelo, por favor, que se va a enojar. Bueno, Marcelo es mi ex marido. ¿No? En vez de enviarle el mensaje a mi amiga, se lo envía a Marcelo. A veces los mensajes son como un fallido también. Ay, no te puedo creer. Es un terreno donde nos metemos ahí. Le mandás un mensaje al otro. Ay, que la persona equivocada, que es otra propuesta de la cual ya hemos hablado alguna sí, vez. Bueno, pero otro. Es los fallidos hoy, concreto. Fallidos. Soy Fernanda, yo tengo una. Íbamos caminando con una amiga, se tropezó, obviamente se cayó. Y antes de preguntarle cómo estaba ella, le pregunté cómo estaba el termo. Malísimo lo mío, pero bueno. Ay, no. Es como lo del pantalón. ¿Quién le preguntó cómo estaba? ¿Cómo quién? Estaba el termo. El termo, no. No, además el termo se cae. Para mí es una cosa tan frágil el termo. ¿Cómo está el termo? Aparte yo tengo una amiga que dice que una vez que el termo se golpea, no termea. Y usa, ya lo hablamos a esto. Terrible. El verbo termear. Vamos a llamar a nuestro... La verdad es que no, pero lo acepto. ¿Lo aceptás? Me parece lógico. Es re lógico. Vamos a llamar a nuestro asesor lingüístico para conjugar el verbo termear. Ya dice, no lo inventamos. Yo termeo, tú termeas, el termea. Para, hay una niña que está muy manija con Camilú, Mariano Tavares. A ver. La niñita, la tenemos ahí. A ver, Martínez le va a poner. Me escucha. Mira, bueno. Mira y ver. Escucha. A ver. Ella va cantando. No. Con un unicornio en la cabeza. Vestida de princesa azul. Y por si es importante. Importante. Clavo ahí. No. Mi nombre es Estefanía y mi hija se llama Moira. Esas que aparecieron en el videito recién. Le mandamos un beso. De, no, me la amor. Se sabe la letra, tan difícil. Se sabe la letra, no. Está vestida, no se perdió nada. O sea, vestida como de unicornio, más princesa, y agarró el palo de lo que queda cuando usás el papel film. El rollo, que eso te hace como un poco de micrófono. Eco. Y es casi cerca, como ser cantante. Sí. Es lo mismo que escuchamos es lo mismo. Con el Inier. O sea, bueno, es prácticamente igual. Acuérdense que estamos hablando hoy de actos fallidos. Eso que dijiste que justo era lo que no tenías que decir. Lo único que no tenías
que decir traicionó. O lo que estabas pensando y por y ahí no deseando tenía. Y no te animabas a decirlo. Te traicionó el inconsciente. Sí, 11-5-0-0-50-97-5. Es momento de lo que eran los fogones, ¿no? Digamos, es como de Días un fogón y Flores. Que vamos a inaugurar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No nos queremos sorprender con la canción que vamos a cantar. Porque es la que cantamos siempre. Ay, no. ¿Cuál es Sirena? Es nuestro Juntos a la Par. Sí. ¿Es Sirena? Es Sirena. Ah, entonces muy bien. Bueno, pero es un temón. Claro. Y además le sale linda. Está bien, nos divierte. Nos divierte, sí. Porque si no la otra, yo quería, si no, cantar la nueva con Meja Media, pero esa la vamos a escuchar. Sí, claro. Ahora la escuchamos al finalizar. Sí, por favor. Bueno, chicos, vamos. De haber sabido que iba a cruzarme con tu mirada, hubiese preparado flores y una carta de confesión. De haber sabido que iba a perderte a tan solo un rato de conocerte, elegiría vendar los ojos al corazón. Ahora es tarde y tú ya te has ido y yo me quedé con el alma en frío. Ahora tan solo somos desconocidos. No te pido que vivas conmigo, ni siquiera las noches de frío. Solo espero volver a verte alguna vez más. No te pido besarte en la arena, pero me encantaría ser sirena y en el mar de tu corazón ser quien bese tus penas. Ya no sé si hablarte y contarte todo lo que imaginaba. Si esto que yo siento te va a importar mucho, poquito, nada. No quiero que este amor sea platónico. Podemos ser encuentros telefónicos y que la distancia pierda la importancia cuando sientas mi voz. Pero ahora es tarde y tú ya te has ido y yo me quedé con el alma en frío. Ahora tan solo somos. ¿Cómo dice? No te pido que vivas conmigo, ni siquiera las noches de frío. Solo espero volver a verte alguna vez más. Le salió la gitana de adentro y yo me hace acordar a cuando mamá aplaude los. Se me generó una cuestión ahí. Hermoso. Cerebral. Pará. Ay, chicos, no, vamos me salió a de adentro. Un bloque Camilo Full, sí. Después de esto, porque anoche hubo estreno de tus, sí, live sessions. Qué linda versión, Camilú. Estoy muy feliz. De hecho, yo soy muy fan de Benja hace un montón de tiempo y él, sí, me invitó a abrir un concierto hace muchos años. Y es raro, como que me recuerdo de esa vez que fui a abrirle el show, súper nerviosa y no podía creer que le iba a conocer a Benja, ¿viste? Y hoy estar compartiendo una canción con él es como, nada, muy hermoso. Así que Benja, justo ayer presentó su gira, sus conciertos en el Rex, de lo cual voy a hablar ahora también, pero te pido que presentes la canción y esta nueva versión. Bueno, soy Camilú y les presento esta versión de Infinito, es mi live session número 5 junto a Benja Amadeo. Espero que la disfruten mucho. Retrato de los dos, una foto vieja en la escalera que iba al cuarto. Un portarretrato de los dos, que aunque ya no se usen lo guardé para mirarlo. Un portarretrato y qué más da, si solo era una foto donde estábamos felices. Vino a recordarme que el final llegó mucho más pronto y no comimos las perdices. Te dibujé y me mentí, no era real. No hay lápiz ni papel, no te veo reír. Te idealicé, me miras mal. Tu ausencia como me la quito. Yo había firmado con el infinito. No digas nada, ya lo sé. Tú siempre fuiste así porque tus padres se peleaban y la familia feliz. Fue culpa de los cuentos y las pelis que miraba. Yo jamás dije que sí a tanta farsa. De haber sabido que te ibas a marchar, hubiese preferido ir en una balsa que arriba en el país de nunca jamás. Y así ya no volverá a llorarte. Te dibujé y me mentí. Ni papel, no te veo reír.
ausencia como mi lanchito. Yo había firmado con el infinito, odiándote, queriéndote. Susana, te dibujé y me mentí, no era real. No hay lápiz ni papel, no te veo reír. Te idealicé, me miras mal. Tu ausencia como me la quito. Estoy afirmado con el infinito. Desde Viña del Mar, Chile, son mi compañía todos los días. Hola, Radio Vale, soy Ivana de Paraná, me acompañan siempre. Acá escuchándolos desde Concordia. Muy bueno, Radio Vale, besos. ¡Radio Vale! ¡Vamos, Radio Vale! Soy Alejandra de San Luis Capital, es espectacular la programación. Estás en Vale 97.5. ¿Qué es lo que hice en otras vidas? ¿A quién tuve que salvar para que me salvaras tú? Tal vez curé en la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré, me encontraste tú. No sé qué fue, qué es lo que hice, qué dolor puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios. No lo puedo creer. No sé qué es lo que hice en otro tiempo para ahora encontrarme en este instante junto a ti. Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto para que hoy sea quien me vino a revivir. No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí. No sé qué fue, qué es lo que hice, que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios. Sonando en Vale 97.5, Carlos Rivera, Otras Vidas. Son las 10 de la mañana, 42 minutos. Tenemos 23.1 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya está pasando, ya está subiendo. Va a ser un día muy caluroso hoy. Calor, ¿eh? No hoy sí da. Que va a subir la temperatura, que es lo que a vos te gusta mucho. Yo había visto, me anticipé y sí. Vi que iba a hacer calor.
Pero no puedo parar de abrigarme igual, viste, que yo tengo mucho miedo. Es lo que nos pasa a todos un poco, son días de mucho, un cambio térmico, amplitud térmica. Pensé que ibas a decir de mucho miedo. Mucho miedo, días de mucho miedo con los cambios de clima. Sí. Es que sí, está todo enfermo. Llegan las claves del día para charlar en el ascensor. O en la cola de la peluquería. De la peluquería y la peluquería. El gobierno no privatizará aerolíneas argentinas, correo y medios públicos. Esto tiene que ver con lo que pasó ayer, la ley bases, para conseguir la aprobación de la ley que el gobierno tanto quería y que finalmente se sancionó anoche en la Cámara de Senadores, tuvo que ceder asuntos muy delicados, como por ejemplo, confirmar que no va a privatizar nuestra aerolínea de bandera, ni el Correo Argentino, ni los medios de comunicación, radio y televisión argentina. Ah, mirá, yo leí médicos de comunicación. ¿Por qué dice médicos? Pero yo lo traduje a medios, porque me di cuenta que era muy imposible que no privatice médicos. Está bien. La otra clave del día, Marcelo, sí, te digo. Una escuela de Tigre fue elegida entre las 50 mejores del mundo. ¡Vamos! El otro día pasó con la UBA, ¿viste? Que estaba número... Estamos... ¿Qué número? No me voy a acordar ahora. Bueno, un número... La UBA es una de las más... Es una de las primeras de Latinoamérica. La número uno, Latinoamérica. Bueno, el Colegio María de Guadalupe está ubicado junto al barrio popular Las Tunas, en Tigre, y además puede quedarse con el premio World's Best School Prizes. ¡Ah! A primera vista, ¿eh? Chicos, en la categoría... ahí en castellano ya te la empiezo. En la categoría No, cuando uno se estresa mucho con una cosa... Es lo que viene en trastabilla. Vos dijiste, le pongo toda mi energía a World Best School Prizes. Y la decís, colaboración... En la categoría... Con la comunidad. A ver. Es una categoría que es la colaboración con la comunidad. Es difícil, por la articulación entre alumnos, familias, empresas y ONGs que hacen del trabajo en conjunto... Que se logre una mejor. Está muy bien, dice. Yo te voy a leer textual. Y ONGs que hacer de que el trabajo conjunto... ¿Qué hacer de que el trabajo conjunto logre una mejor? O sea, muy No, está un poco mal redactado, Mariano. Vení a leerlo vos. Mariano. Esa la soltamos. Lo va a arreglar. Esa noticia la soltamos. Vamos y te a la voy siguiente. A dar una. Me va a dar una. A primera vista. Así, la tercera clave del día. Paul McCartney confirmó una segunda fecha en River. Vamos, Paul McCartney. Good Back Tour Argentina. La Argentina ya lo dije como... Va a tener al menos dos shows en Buenos Aires, 5 y 6 de octubre. Y una en Córdoba el 23 del mismo mes. Ah, ¿se queda a vivir? Sí, se queda acá, ya me lo imagino que porque dijo me gusta, entonces dejo un bachecito y después hago otro. Quiere tramitar la jubilación acá en nuestro país. Claro. En pesos argentinos. Las localidades salen desde los 90.000, pero yo solamente quedan las superiores a 180. Todos hablan de un 250. No sé por qué serían que las que quiere la gente salen 150. ¿150.000? Yo vi que llegaban a valer hasta 900.000 pesos. Y para mí, full reventa. ¿Puede ser? Full reventa. Qué miedo, no hay que comprar chicos. Reventa, bueno, esas fueron las tres claves del día. ¿Alguien se las acuerda? No. ¿De qué hablamos? Bueno. El Colegio de Tigre. El Colegio de Tigre, Paul McCartney y la ley de bases. Ojo. Estas fueron las claves para charlar en el ascensor o en la cola de brudea. Vamos a hacerlas más claras en otro momento, ¿eh? Otro día. Nuevos sonidos. Nuevas canciones. Más de lo que más te gusta. Lo nuevo. Suena en Vale 97.5. Después de la lluvia, del perfume de la musia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad de ese encuentro capital del nuevo centro. Vacío existencial, ¿cómo me desilusionas cuando amarás y tirotear?
¡Qué versionaza! ¡Qué linda versión! Tambiónica con Abel Pintos sonando en Vale 97.5. Así que, bueno, y Tambiónica que vuelve a Buenos Aires, después de colmar estadios. En 2023, la banda de Chano anuncia su regreso a los escenarios porteños con un formato más íntimo. Jueves 1 de agosto, Tambiónica presenta una última noche mágica desde cerca en el Movistar Arena. No te despegues de Vale porque vamos a tener invitaciones para vos. Ay, sí, chicos, dicho quiero esto, ir. Son las 11 menos 10. ¿Cuánto falta para el portal de las 11 y 11? Me hacelo ya. Muy bien, Camilú, 21 bien, minutos. Camilú es la más fresca en números. No, nunca me sale, era muy redondo. Era 10 más 11. Aproveché porque siempre quedó tan mal con esa cuenta. Cuando es fácil, aproveché y decirlo primero. Claro, tenés que primerear, es verdad. Bueno, falta poco para el portal. Vayan mandando sus mensajes, 1150-0050-975. ¿Qué desean? ¿Qué sueñan? ¿Qué quieren? ¿Qué anhelan? ¿Qué querés que se cumpla? Eso que tenés pensado, ay, necesitaría que esto se haga realidad, que esto se solucione, que esto lo pueda concretar, que este laburo me salga. Hay cosas que están en el terreno de la magia y hay otras cosas que son concretables, incluso para las que se necesita solamente plata. Muchas de esas sí, por sí. Eso tenemos nosotros un poco quizás la solución, ¿no? ¿Vos tenés algún sueño por cumplir, Camilú? Sí, tiene muchísimos, montón. Me quiero ir de viaje. Por bueno, ejemplo. Eso, por ejemplo, necesitas efectivo. Bizuya. Entonces, Bizuya. Bueno, nos acompaña en el programa Leiva Joyas. Bravo, Leiva Joyas. Bravo. Ellos compran oro, relojes, brillantes, antigüedades y joyas, no importa su estado. Y se actualizó el precio del oro, en Leiva Joyas pagan en efectivo hasta 96 mil pesos el gramo de oro. 96, ¿no? Un montón. Bravo. Y el otro día sacamos la cuenta de que con un anillito vos tenés tipo 500 lucas ya en el bolsillo, porque más o menos lo que pesa, ¿entendés? Ah, bueno. Es espectacular. Es muy, chicos. Muy bueno. Bueno, podés encontrarlos en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón, o entrando a su web www.leivajoyas.com.ar. Y también cortesía de Leiva Joyas. ¿Qué? Para los oyentes de Días y Flores, no para cualquiera, o sea, que ande dando vueltas por ahí. Bueno, dos veces por mes vamos a estar haciendo un regalo de una pieza de joyería sorpresa que llegaron ayer. Ayer llegaron, te puedo explicar. Hay unos aritos muy delicados. Ay, no los vi yo. Ah, los tenés que ver. Y hay más? Una pulsera que no, cuando te la pruebes se la vas a querer llevar. Me encanta. Bueno, tienen que seguir ya mismo. Ahora háganlo. Aprovechen a Leiva Joyas guión bajo final. Arroba Leiva Joyas guión bajo final en Instagram, porque es la condición sine qua non para poder ganar. Para poder ganar. Sine qua non para poder ganar. Y quería decir que la semana que viene va a ser muy cortita laboralmente. Sí. Así que entre martes y miércoles que estarás. Sí. Vamos a hacer el regalo ese, ¿no? Bueno, chicos, Leiva Joyas, 50 sí. años brindando. Dando seguridad y confianza. Días y Flores. Estás en las mañanas de Vale. 97.5. Esta semana en Mayorista Jaguar, aceite natural girasol por 900 centímetros cúbicos a 1.369 pesos final. Y fideos Luchetti por 500 gramos a 789 pesos final. Oferta válida en todos los salones de ventas del 10 al 16 de junio hasta agotar stock. Seal Break Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seal Break, líder en autopartes. Poliana por la noche, Poliana en la mañana, Poliana todo el día, Poliana te acompaña. 1000 aulas nuevas en la provincia, para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿De quién es esa boquita? Tuyita, tuyita. ¿Qué quiere esa boquita? Cintita, cintita. Cintitas Tostex. ¡Ay, qué rico! ¡Quiero una cintita! ¡Qué ricas y sabrosas Tostex! ¿Te cansaste de vivir con sueño? Despertate. En Calm te damos un 15% de descuento y 30 noches de prueba gratis. Deja de tener sueño y empezá a soñar. Es Miranda en vivo por Flow. Disfruta de la transmisión exclusiva de su show. Desde donde estés, vas a poder vivir nuevas canciones y los mejores temas del dúo más querido del pop argentino. Imperdible cita con Miranda. Míralos en vivo este 21 de junio, solo por Flow. Invita a Samsung. Produce DF Entertainment. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella, de noche y de día.
¡Qué silueta! ¡Cómo se mueve! Toma Yerba 9. Yerba mate 9 yuyos. Maravilla de la naturaleza. Proveniente de la zona serrana de Córdoba. Yerba mate 9 yuyos. Otro producto de Herbo Oeste. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mi nombre es Pablo Alarcón. Me gusta el cine, pero a mí me gusta el cine en pantalla grande. Y cuando voy al cine, voy a, por supuesto, a Cines Multiplex. En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas. ¿Todavía no cambiaste tu filtro de habitáculo? Manfilter te ofrece lo último en tecnología, proporcionándote un habitáculo más limpio y saludable. Manfilter, aire puro que disfrutás. Que esta mañana florezca en cada canción. Días y flores. Sé que esta noche no podré dormir. Hace 3 días que no estás aquí. Hace 3 días sin mirar el sol. Solo la noche desde mi balcón. No puedo parar de pensar en vos. Una luna más y hay dolor en mi corazón. Tan solo dolor. Otra vez. Batalle mi ansiedad, 3 días derribando una ilusión. Es lo que queda más esta canción. No puedo parar de pensar en vos. Una luna más y hay dolor en mi corazón. Tan solo dolor. Otra vez. Nahuel Penisi, que está lanzando disco nuevo, se llama Momentos. Hoy va la presentación del disco de él. Así, dicen que va a ser una experiencia muy linda, muy cerquita acá de la radio. Y el corte que acompaña el lanzamiento se llama 3 días, esta canción que escuchamos recién. Y lo va a venir a presentar, ¿a dónde?
acá, 10 y Flores. A Vale 97.5, no, a Valentonados, con Julieta Camaño, el próximo martes. Claro, no. Yo dije por si pasa, ¿viste? Por si pasa, pasa y lo traemos. No, con nosotros viene mañana Marma, con Julio va a venir el martes que viene Nahuel, que va a ser una fiesta, vamos a estar todos así, disfrutando. Qué lindo, chico. Ojalá venga con la guitarra, ¿no? Sí, si no, nosotros acá ya tenemos. La vamos a clavar acá. Mirá lo que está acá. Ay, justo teníamos guitarra, Nahuel. Le tropezaste con una guitarra. No está planeado esto, ¿eh? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Hablamos hoy de el miércoles de catarsis. Sí. Actos fallidos. Cami tiene, pues ya se tiene que ir, Cami, así que yo que ya me voy. Sí, pero tenés un fallido muy bueno, dijiste, sí, ahí bajo la manga. Una señora que estaba trabajando en casa, ayudando con la limpieza, le mandó un mensaje a mi mamá y le puso, ya me estoy yendo de lo de esta vieja de M. No, a tu mamá le dijo, no, o sea, puedo creer. Una vieja de mierda, okay, pero discúlpeme, no era la intención. O sea, se lo mandó a ella. Me claro, bajando las escaleras, seguía en el barrio. Encima nosotros vivíamos en un como un conjunto de monoblocks. Yo creo que no se había ido, estaba a 30 metros de mi madre. No puedo creerlo. Y además tenemos una relación re linda, ¿viste? Cuando te peor. Eso es lo que más eso es un dolor. Cuando te enterás de algo así, de alguien que querías mucho. Ay, sí, me está matando. ¿Qué habla de esa manera? Ay, ¿no? Yo lo requería. Pero igual siento como que todos podemos mandar esos mensajes, como que me parece cero grave. Después pasó, le pidió perdón y tuvo todo bien. Ay, no, a mí me re dolería, ¿eh? Si yo alguien que tengo re buena relación dice, ay, me estoy yendo esta pesada, es me como, pasado, ay, me no, me descompongo. ¿Por qué? ¿Es para como acto fallido el mensaje equivocado? Sí. ¿Lo metemos ahí entonces? Yo también creo que muchas veces el fallido te ayuda a decir aquello que no poco, pudiste decir. ¿Viste la típica que lo no dicho, el tipo es infiel, ponele? Sí. Y o el tipo o la mina. Un auténtico fallido, y, ¿eh? Y es como que culpa, hace todo para que el otro se entere. Esos serían fallidos. ¿Entendés? Yeah. Yo tengo una historia de una conocida que escribió lo que le iba a mandar por texto al amante. ¿Al amante? Y lo dejó sobre la mesa de la cocina. No, no. Bueno, un montón. ¡No! No, esto tiene que terminar, no porque puedo decir. Porque mi familia. Porque mi marido, no sé cuánto, y yo qué, no sé es qué. Es una mujer, una chica. Es una mujer. Me gusta y lo dejó que sobre la mujer, mesa. Porque parece que el tipo siempre infiel. Y lo dejó sobre la mesa. Eso sería como un fallido escrito. Eso es como una... Necesito sacarme esto de encima. Para mí, ¿no? Hay una lectura. No, porque además de dejarlo escrito en papel, todo ya es una cuestión. Papel sobre la mesa de la cocina. Sí, no, es no, un montón. Buen día, Flor, Marce, Cami, mi fallido, dice. Sí. Y tiene que ver con mensaje también. A hace ver, poco mi amigo me contó un secreto súper jugoso sobre su crush. No pude evitarlo y tuve que contárselo a otro amigo. Eso no, me que, encantó jugoso. Eso es lo que tengo que hacer con los secretos. Jugoso. Si es jugoso. Si es muy jugoso, no se lo cuentes a nadie. No, mejor, ¿no? No, no. Ay, no, pero no, más ganas te dan de contarlo, bueno, jugoso. Estaba escribiendo un mensaje muy detallado sobre todo el chisme, muy detallado, pero ups. Mi inconsciente me jugó una mala pasada. Se lo envié directamente al crush de mi amigo. En cuestión de segundos recibí no, un mensaje del crush diciendo, vaya, no sabía que era tan interesante. Nosotros no sabíamos si reírnos, escondernos, pero al final todos terminamos riéndonos de la situación. No, no terminó siendo tan grave, ¿no? No. Ahora cada vez que nos vemos, el crush bromea diciendo, ¿algún otro secretito sobre mí para que me tengas para contar? ¡Ay, no! Terrible. Bueno, chicos, 11-5-0-0-50-97-5, déjennos sus fallidos. ¿Cómo este? Mi nombre es María. Venía hablando con una amiga por teléfono, por mensaje, y también con una costurera. Y no la tiempo, cosa que no, la costurera me mandó un precio caro, y en vez de mandarle a mi amiga, no, esta está re zarpada, me cobró tanto y está re carera. Y carera, se lo mandé a la carera, costurera. Me quería morir. Encima tenía que ir a verla a retirar mis cosas y pagarle. Ay, no. Y ella lo vio. Cuando la veo, le pido mil disculpas. Me quería morir. Te Milis, pido mildis. Mildis, pero estás resarpada y sos carera. Igual costurera, un poco te lo quiero decir. La sí, verdad que estás zarpando. Sí, no te aproveches de la situación. Actos fallidos. Comenzando ya. Déjanos tu mensaje entonces. Si es por audio, nos gusta mucho, mucho, mucho en nuestro WhatsApp. 115-0050-975. Falta nada para el portal, ¿eh? Sí, yo los voy leyendo por YouTube porque están escribiendo. Están si empezando, no, están entrando en calor. Si no dejaste mensaje para el portal es ahora. Ahora, sí, ahora, ahora. Déjalo para las 11 y 11. Eres tanta gente que dime con quién hablo ahora. No ves que no sois iguales. Eres la de quédate conmigo. Prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo si me escuchas, niña, darte arte. Que no es lo mismo que quédate y ya veremos. Quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar. No es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. Será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos quedar, pero es distinto conformarse.
hace que todo florezca. Días y Flores, en Vale 97.5. Si lo nuestro fue una aventura, fue una locura que no acabó en la bahía mirándonos, volvamos al día en que estábamos besándonos, amándonos, diciéndote cosas de amor. Mala mía si no entendía lo que teníamos tú y yo. Sé que tu boca nunca olvidó ese verano en que estábamos besándonos, amándonos. Esta canción es de los dos. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche de besos de tequila con roce. Te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche con besos que quitaron ese dolce. Solo quiero volver a encontrarte. Volvamos esa noche. Contigo y ahora no me consigo. Cuando te fuiste no perdiste y sin ti yo estoy perdido. Y ahora con la botella vuelvo a llamarla a ella. Que tú me hiciste que estoy triste. Juro que cuando estemos juntos vamos a besarnos, que solo vive una vez en la vida. Vamos a querernos, a emborracharnos con una noche de esas que no se olvida. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche de besos de tequila con roce. Te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche con besos de quitar ese dolce. Solo quiero volver a encontrarte. Volvamos esa noche. Minutos, que se cumplan tus sueños es lo que siempre queremos. Para agradecer que me fue bien los parciales, dice, ¿quién firma esto? Gri. Y para pedir que Mariano Tavares me dé bola, dice. No, chiste, pido por Argentina, para que nos vaya bonito a todos que tan mal la estamos pasando. Beso grandote. Mirá, un besote. Hola, chicos, para el portal de las 11 y 11, hoy pido por la salud de mi papá, porque tiene turno con el doctor y estamos esperando un diagnóstico. Saludos desde Concordia. Bueno, que ese diagnóstico sea el mejor posible. Por favor. Soy Adriana de Palomar. Desearle hoy más que nunca que se le cumplan todos los deseos, todos sus proyectos a Pablo en su cumpleaños en España. Es mucha emoción. Lo superamos, espero les llegue este mensajito. Y a ustedes decirle y darle las gracias por siempre estar con nosotros. Beso grande. Ay, qué lindo, beso grande, feliz cumple, sí. Hola, Flor y Marce, soy Alicia. Ante todo los quiero desear un feliz día, dice. Gracias. Me deseo para el portal poder conocer y abrazar a Flor. En el último tiempo estaba pensando en hacer un tatuaje. Más o menos me estaba imaginando cómo lo quiero. Y lo define acá en el portal. Si se puede, el tatuaje yo quería un beso con una firma y una fecha. La cola. No. ¡Romina! La fecha es cuando Flor vino a Milán, 9 de mayo del 24. Ah. A lo cual, se ve que lo puso a propósito. ¿Sí? Cuando conozca a Flor y si es posible hacer todo eso. Ojalá. Bueno, lo hacemos, chicos, ojalá. Mi deseo es que se recupere pronto mi hija, que se fracturó el dedo del pie y tiene para 3 semanas. Una guerrera de la vida, la quiero decir que la quiero mucho, Adriana Restilo. Buen día, Radio Vale. Hola. Soy Renata Castillo. Te quiero pedir para el portal de las 11 y 11 que mi hermano vaya al jardín y que la pase bien con sus compañeritos. No, no quiere él ir al jardín. La hermana lo quiere mandar al jardín. Quiero que la saquen de mi casa, en realidad. No pidas que vaya al jardín. No, no pidas eso. Un besito. Hola, Flor, Marce, Cami. Me acompañan todas las mañanas en el trabajo. Mi deseo es que
se me dé el departamento donde nos queremos mudar con mi novio. Ya lo tenemos reservado, pero siempre pasa algo que no podemos finalizar todo el papeleo al 100%. Oh. Que se dé eso esta vez. Chicos, para el portal quiero agradecer, porque ayer por fin llovió fuerte en Mérida y nos bajó un poco el calor que estábamos viviendo. Igual deseo que cada vez nos concienticemos más en el cuidado del planeta. Dice Clara Cano. Bueno, Clarita, en México. Qué buen deseo para el planeta entero. Hola, Vale. En este portal quiero pedir por mi bebé Blas, que está a punto de nacer, y por el alma de mi abuelo que partió ayer. Uy, beso grande. Ay, ¿cómo beso pasa eso? ¿Viste? Sí, que como una cosa, se pisan las alegrías y las tristezas, así ¿no? Es. Hola, Flor y Marce. Hola. Para el portal de la Asunción, se desea encontrar un nuevo empleo donde valoren mi trabajo y no me hagan de menos. Ya estoy en el punto que me enfermo, dice. Lloro y tiemblo de ansiedad cada vez que tengo que ir a trabajar. Oh, porque nunca sé si están en buenas o me van a seguir tratando mal. Ay, qué horrible. Ay, pobre, no, por favor, que pueda salir de ahí pronto. Pronto. Bueno, y hay que hacer algo para salir de ahí, ¿no? Sí. Todos los días les decimos que piensen, que escriban, que digan en voz alta qué es lo que quieren, qué es lo que sueñan, qué es lo que desean y qué están haciendo para cumplirlo, ¿no? Porque a veces dejamos todo en el terreno de la magia, como que alguien nos venga que a solucionar cambie, la que vida. Que esto cambie y no vas a buscar laburo. No, nosotros tenemos que hacer que las cosas pasen. Por eso todos los días, 11 y 11, abrimos el portal de los sueños. Si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera, que el amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. No te vayas, deja que te dé su amor loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duerma, besaré la flor. ¿Cuántas veces me quise escapar para no volvernos a encontrar? Pero hay una magia que cruza nuestros caminos. Hoy la lluvia nos vuelve a juntar, esa cosa tiene Bogotá. Déjame abrazarte que estás temblando de frío. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. No te vayas, deja que te dé su amor loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duerma, besaré la flor. Tierno de tu espiga trae la pizza fresca de la esquina. Vamos a la playa que la luna es menguante. Vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante. Y si a desistir el hambre nos obliga, venga un asopado y que la fiesta siga. No te vayas, deja que te dé su amor loco en primavera. En la puerta y ven pa' acá. Que allá afuera está lloviendo y ya no escampa más. Que nada es más importante si tú estás.
que la vida es un poquito y nada más. Escuchás Días y Flores. Días y Flores. Estás en Vale 97.5. ¿Cómo hacer para que no te vayas? ¿Cómo hacer para que no me olvides? ¿Cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices? ¿Cómo hacer para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta? Si no duermo contigo, no tiene sentido que amanezca. Sé que tengo tantos defectos, queriendo hacer todo perfecto. Borrémoslo todo, empecemos de nuevo. Si te vas, seré en la casa solo un extranjero. Ya no habrá 14 de febrero. Contigo descubrí el amor verdadero. Si te vas, después de todo quedaré en la nada, llenando con mentiras lo que tú llenabas. Entiende que me vas a hacer tanta falta. Si te vas, si te vas, si te vas. Como un tren sin estación, una luna sin balcón. No imagino nuestro cuarto sin tu ropa en el cajón. Todo quedar en la nada, llenando con mentiras lo que tú llenabas. Entiende que me vas a hacer tanta falta. Luciano Pereyra, si te vas. Ahí estamos, con ganas de contarte muchas cosas. Están llegando varios mensajes que vamos a leer y escuchar después de tanda. Sí, pero muchos fallidos ahora, que van llegando de a poquito. El fallido se ha transformado un poco en un mensaje equivocado que funciona como fallido también. Sí, ¿no? Porque eso es como lo que no tenías que hacer, no lo que pensaste que no tenías que hacer. O no decírselo a esa persona, justo pum, se lo dije. Ay, no, me quiero morir. Chicos, mejor que pensar en positivo es hacer cosas positivas, Marcelo. Por eso me encanta lo que está haciendo Las Tres Niñas, que es una leche con impacto positivo, que es buena para vos y es buena para el planeta. Además de tener su propio tambo y cuidar todo el proceso de producción, ellos trabajan con un modelo circular en el cual generan energía renovable con la materia orgánica de las vacas. Es espectacular. Cuando elegís Las Tres Niñas, elegís una leche con impacto positivo. Cuidar el planeta suma. Se viene el Día del Padre. Hola, hola a todo el mundo. Nosotros somos Rake. Y con los chicos de Rake te solucionamos el regalo. Una orden de compra por 100 mil pesos para que tu papá la gaste en lo que quiera. ¿Qué tenés que hacer para ganarla? Escuchá la radio todos los días entre las 6 y las 10 de la mañana. Gaby Romero te va a ir dando las pistas para que te ganes este premio espectacular. Nos encanta, lo agradecemos muchísimo y le agradecemos el apoyo a nuestros amigos de Vale. 100 mil pesos en una orden de compra para que se la regales a tu papá en su día. Es un regalo de Rake y Vale 97.5. 1000 aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana en Mayorista Jaguar, aceite natural girasol por 900 centímetros cúbicos a 1.369 pesos final. Y fideos Luchetti por 500 gramos a 789 pesos final. Oferta válida en todos los salones de ventas del 10 al 16 de junio, hasta agotar stock.
Hola, soy Justo Lamas. El sábado 15 de junio, junto a Cruz Roja Argentina, te invitamos a sumarte a la Campaña Nacional de Donación de Sangre. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas van a necesitar sangre en algún momento de su vida? ¿Y que en 10 minutos podés salvar la vida de hasta 4 personas? Si tenés entre 18 y 65 años y pesás más de 50 kilos, podés venir a donar. Te esperamos en la puerta de C5N el sábado 15 de junio de 9 a 14 horas. Donar sangre es compartir vida. No esperes a necesitarla. Esta fue una acción de responsabilidad social empresaria de Grupo Indalo. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te... El mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella, de noche y de día. Hola, soy Juliano Montepaone y te quiero invitar a que escuches mi nuevo sencillo. Y te veo otra vez, te extraño, ¿sabes? No te pierdas del videoclip oficial y escuchá Te Veo Otra Vez en todas tus plataformas digitales. Para más novedades, visita mi perfil. Sentir que me querés. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Hoy jueves en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. La batería es Williard, tu batería es Williard. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. ¡Qué silueta! ¿Cómo se mueve? Toma yerba 9, yerba mate 9 yuyos. Maravilla de la naturaleza, proveniente de la zona serrana de Córdoba. Yerba mate 9 yuyos, otro producto de Herboeste. Hola, soy Juliano Montepaone y te quiero invitar a que escuches mi nuevo sencillo. Y te veo otra vez, te extraño, ¿sabes? No te pierdas del videoclip oficial y escuchá Te Veo Otra Vez en todas tus plataformas digitales. Para más novedades, visita mi perfil. Sentir que me querés. Esta semana en Mayorista Jaguar, aceite natural girasol por 900 centímetros cúbicos a 1.369 pesos final. Y fideos Luchetti por 500 gramos a 789 pesos final. En Jaguar. Oferta válida en todos los salones de ventas del 10 al 16 de junio hasta agotar stock. En tu baño, en Eliplast, en tu cocina, en Eliplast, en tu vida, en Eliplast, llega el corazón de tu hogar. Seguinos en Instagram, Eliplast Argentina. Google te cuenta y se hace escuchar en el Ranking Vale. Las 20 canciones del momento. Ranking Vale. Donde todos quieren estar. Donde todos queremos estar. Todos los sábados. Desde las 11. Ranking Vale. La cuenta regresiva de las canciones más elegidas por vos. Solo acá. En Vale. 97.5. A veces mis sueños son un mar de preguntas que no sé responder. Me pierdo una y otra vez y no encuentro salidas a mi alrededor. Pero este amor tan real, cósmico, universal, que yo siento por ti, me acelera y me... Quiero vivir y a veces creo que soy feliz como soy. Mi fuerza eres tú y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz. Mi fuerza eres tú y a tu lado solo quiero estar. A veces sin miedos voy,
más me escondo sin saber dónde ir. Me enredo medio otra vez. De noche se envela y sin respiración. Pero este amor tan real, cósmico, universal, que yo siento por ti, me acelera y me enamora de ti. Contigo solo quiero vivir. Eres tú, párate, ¿dónde estamos? Me perdí un poco. Axel, mi fuerza, eres tú. 11 y 29, 23, 5 la temperatura. Hoy hablamos de actos fallidos. Esa cosa que vos no querías hacer, pero te traiciona el inconsciente, pumba, la dijiste. Nosotros íbamos en el auto y le dimos el celular a mi nene para que jugara, que estaba sentado en el asiento de atrás con 5 años, y nos pusimos a hablar de una pareja que estaba con muchos problemas y parecía que había un engaño. Y mi hijo apretó llamar a otra persona y grabó, le agarró el contestador automático y le grabó todo el mensaje. 5 minutos de charla de nosotros hablando de este matrimonio que tenía problemas ahí de engaño y se lo mandó a otro conocido de los 4. Así que bueno, al ratito nos mandaron un mensaje de WhatsApp. Así que bueno, se enteraron todos, pero bueno, tengan cuidado para los que tienen hijos cuando le dan el teléfono. No lo puedo creer, es espectacular. Además, 5 minutos diciendo, ¿viste? No, y además los detalles que tendría esa conversación. No, me quiero morir. Y lo peor es que la persona a la que le mandaron el mensaje conocía a los que estaban hablando. Por favor. Por favor, chicos, qué miedo. Hola, buenas. Les cuento que yo no tuve un fallido, pero lo tuvieron conmigo. Un compañero de trabajo me manda a un grupo de la empresa un mensaje diciendo: esta vieja trabaja bien y nos va a cagar a todos. No. Hay que hacer algo y bla, 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 bla. Pero me lo mandó a mí. O sea, la vieja. Ja, ja, no. Ja, ja, ja. Yo fui y se lo leí. Y ni se había dado cuenta. La cara, te digo, fue terrible. No. Igual seguimos trabajando juntos, dice Sonia de Villaludo. ¿Cómo la remontás, no? Hay que ver si, por ejemplo, si la persona a la que se lo mandan es muy resentida, muy... Lo tomó tranqui. ¿No? Hay que tomarlo bien, ¿eh? Sí, porque yo no sé si lo tomo tan bien, tan fácil. No sé. A mí me dolería. Hola, Radio Jale, buen día, soy Lau. A mí me pasó una vez que estando en un almuerzo con mi mamá, mi hermano y un amigo de él, que era adoptado, blanqueado el tema, súper, súper claro ese tema, yo estaba diciendo algo y digo, bueno, no sé, le voy a ir a decir al profesor que me enteré ayer que soy adoptada para que me levante la nota. Y me mientras lo iba diciendo y las palabras iban saliendo de mi boca, me quería morir. La entiendo perfecto. Eso me pasa mucho a mí. Como que mientras voy diciendo, pienso... Se lo estoy diciendo a esta persona que es... Bueno, yo estaba una vez cenando con una actriz. Sí.
famosa. ¿Sí? ¿Quiénes son? Que había salido con un actor. Salía en ese momento con un actor, ¿no? Sí. Y ya quiero saber quiénes son todos. Bueno, pero lo que pasa es que no podría. Bueno, y entonces yo no lo conocía la primera vez que cenaba con él. Con ella tenía confianza. Y se me ocurre decir, él me dice, bueno, ¿y qué te gusta vos de tu laburo? Digo, lo que más me gustaría es un programa de entrevistas tipo nocturno. Sí. Y le doy un ejemplo. Él había tenido un gran problema con un actor, con Arnaldo André. Sí. Que Arnaldo André dijo, no quiero trabajar más con esta persona. Y yo le digo, por ejemplo, es un programa de entrevistas donde agarrás a un actor y le preguntás desde que era chiquito, desde que vino de Paraguay, tipo, Arnaldo André. No, digo, le mencionaste. ¿Y vos sabías que él no tenía onda con Arnaldo André? Pero sabía porque fue público, además. Y dijiste justo lo que no tenías que decir. Pero puede ser. Y después me decís a mí, Marcelo. Dios mío. Bueno, chicos, estamos hablando de los fallidos. ¿Qué cosa, qué fruta dura de roer? El fallido. Me encantó. Como que la completaste la frase. ¿Viste? Qué fruta noble, el no fallido. Y dura de roer. Bueno, tengo más para contar, pero va a ser en instantes. 11-5-0-0-50-97-5. El premio son dos invitaciones. Para ir al teatro. En la plaza o en el Teatro Metropolitan. Elegiste ahora, ¿querés ver? Nosotros te mandamos un código, pumba, pagada la entrada. Espectacular. Así que comunicate, déjanos audio y en un ratito te escuchamos. Ay, me Jessie encanta. Y Joy, ¿dónde es? Cuando estabas junto a mí, nuestra luz será celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me en la piel, dejan marca y después se van. Se van, se van, se van, pero me rompiste en dos y no encuentro reparación. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte. Quisiste renunciar a quererme. Y me dueles, dueles, dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto dueles, dueles. Dueles.
tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad. Amor que se viene, amor que se va. No me pidas tiempo que eso no va. Te pides y pides y no das nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol, no hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor, pero esta tusa es tan grande, va de mal en peor. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó, no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Que cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué falló? Si yo te extraño, te extraño por la noche. Me hace daño, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. Si yo te extraño por la noche me hace daño, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó, que nos queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió. Ey, que se enamoró y se desenamoró. Cupido tiró la flecha y la acabó. ¿Qué le pasó? Se acabó. Ay, cómo me gusta ese sonido. Me gusta que dice Cupido tiró la flecha y la cagó. Está, o sea, se equivocó de persona. No era acá, no era ahí. ¿Viste que, más... Ay, qué bueno para consigna un día, esto vamos a hablar de eso. ¿Para qué me engancharon con esto? Si ¿Cupido? Yo no quería. No era ahí, Cupido. ¿Qué pasó? Dios, ¿qué pasó? Y otra vez, a veces tira la flecha dos veces en el mismo lugar. ¿En serio? Y viste que vuelve. Mira Patricia Sosa. Bueno, pero ahí estuvo bien. Estuvo bien. No, pero hay veces que tira la flecha con el tóxico. Siempre con el tóxico, ¿eh? Sácalo de acá. Bueno, sácamelo. Sácamelo. Vamos con las tendencias de qué se está hablando y arrancamos con likes. ¿Por qué? Siempre decimos que cuando vamos a las tendencias hay apoyo de imágenes. Así que si no estabas conectado, hoy son muchos, creo. Vayan, sí. Vayan sí, ahora a nuestro canal de YouTube. Porque la plataforma X, Twitter, sacó la posibilidad de que veas. De los demás usuarios, ¿a qué tweets le dieron like? Porque uno podía mirar, ay, le dio like a esto. Ah, ¿no podés ahora? No se puede más. Mira. Tiene el fin de no deschavar. No, me quemé. Oh, ya bastante la gente se animaba a decir cualquier verdura. O sea, si vos estás en pareja, siendo incógnito. Vedette, a una vedette que te encanta, sí. Das like. Y tu mujer dice, ¿qué estás dando like a todas las vedettes? Bueno, o sea, vos vas a poder dar like, ver tus likes y las de las personas que te likean. Pero no vas a ver los likes de otras personas que hayan dado a terceros. Mira vos. Privacidad en X. Sobre todo. Bueno, también es tendencia el Inter de Miami. Ah. Porque en la última entrevista que dio Lionel Messi confirmó que el club rosa de Estados Unidos es el último de su carrera. Esto es tendencia y casi que funciona como clave del día. Es una de las cosas que podés charlar. Sí. ¿Viste que Messi dijo que este es el último club de su carrera? Yo ya me lo imaginaba un poco. Sí, un poco sí, pero todos. No lo había confirmado. La verdad, bueno, todo es tristeza para los hinchas de Newell's que mantenían la ilusión de que nuestro capitán cierre su carrera en Rosario. ¿Tu último club es el Inter? Sí, creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club, sí. Un poco de miedo a que se termine todo, siempre está, ¿no? Fue un paso difícil dejar a Europa para venirme acá. El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también. Pero no lo pienso, intento de disfrutar, por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos. Ay,
Ay, voy a llorar. Porque era largo. No quiero. Porque él habla pausado también, es verdad. ¿Viste? Él habla pausado y yo tengo la ilusión de que a lo mejor va de como director técnico. Después, como en otra etapa de su vida. Igual está enfrente de ese vértigo que te da el final de esta etapa de la vida, que es la que conoces y es la única. Sí. Y más en un jugador de fútbol tan importante, ¿no? Cerramos con esa tendencia picada. ¿Por qué? Porque, sí, como se suele decir, sobre gustos. No hay nada escrito. Y aplica para comida, para moda, para parejas a veces. Ay, bueno. ¿Por y qué? En este caso, para ambas. Para comida y moda. Porque una chica encontró la manera de conjugar tanto moda como comida en unas uñas que llaman mucho la atención y también dan ganas de comer. Ella alterna sus uñas entre pintura que simula queso y salame picado grueso. No. O sea, es una que no está mirando, el que está mirando, por favor, vean esto. Es una uña de salame y una uña de queso. Y la de salame tiene la grasa dibujada. Es espectacular. O sea, me quiero morir. La técnica es súper realista. Imagínate que alguien está mostrando las uñas y es una picadita jamón y queso. Claro, no sabes si morder una uñita de repente. Mira ahí cuando está agarrando el sanguchito. Por favor. Es como que se te mezcla un pedazo de uña. Te vas a morder un dedo, mi amor. Bueno, hizo fatal. Una picadita adentro de las uñas. Estas fueron las tendencias. Y se las hemos contado. Santo pecado conocerte. Santo pecado preguntarte. Si viajas sola por la vida. Si aceptas de inquilino entre tus brazos. A este pobre pecado. Abandonado, abandonado. Santo pecado fue besarte, santo pecado hacerme adicto al brillo que disparan tus ojos, a tus manos investigando todo, al ruido que haces cuando consigues el milagro, santo pecado es el deseo. Santo pecado tus caderas y el vértice cálido y siniestro, archivo de mis fantasías, tan cerca siempre del cielo y del infierno, y del infierno. He tratado de encontrar la analogía para ponerle algún nombre a este caos que has causado, que me gusta y me fastidia, y me ha dado por llamarle solo santo pecado, santo pecado. Y me das una razón para estar vivo, porque después das dos para estar muerto. Santo pecado conocerte. Hoy sumo sueños a mis dudas. Hoy resto besos a mis ganas. Hoy vivo al filo de la nostalgia. Hoy tengo heridas como estrellas. Hoy sueño mientras te extraño. Santo pecado, santo pecado. Y me das una razón para estar vivo, porque después das dos para estar muerto. Y dice que es un santo pecado, santo pecado. Si construyes paraísos por un rato, avientas al infierno. Mentiras que te creo, verdades que te inventas. Santo es el coraje y pecado es el delirio de quererte para mí. Vivo, porque después das dos para
deseado conocerte. Los artistas que más crees están en Vale 97.5. María Becerra, bienvenida, la nena argentina. Hola, ¿cómo andan? Yo ahora mismo estoy extremadamente enamorada. Con el rey. Sí, con mi gordito. María Becerra. Cuando no está él o no estoy con él, ¿no les pasó que no pueden ser 100% ustedes? Claro. Es tremendo eso. Somos Vale 97.5. Hermosa. Muy linda. Y tiene premios, ¿sí? ¿Sí? Porque Rey se viene el Día del Padre, como todos sabemos. Algunos no saben y están sorprendidos con que el Día del Padre. Gisela dijo, ¡oh! El Día del Padre. Bueno, te lo solucionamos acá en Vale 97.5. Rey te regala una orden de compra de 100 mil pesos para que la gaste tu papá en lo que quiere. ¡Qué espectacular! ¿Qué tienes que hacer? Escuchar a Gaby Romero de 6 a 10 de la mañana todos los días. Hasta hoy dijo palabras claves. Mañana, no voy a meterme porque ayer armé un quilombo diciendo, digamos la palabra clave de hoy, la ayudando. Gente se enojó, no puedo ayudar más. Que Dios me perdone. Gaby fue dando las pistas. Mañana te va a preguntar por alguna de esas claves y te puedes ganar 100 mil pesos en una orden de compra para gastarla en lo que vos quieras con tu papá. El viernes 14 del 6, o sea, mañana, vamos a conocer el nombre del ganador. Es un regalo de Reik y de Vale 97.5. Hola chicos, hola Pablo y Rey del Pino. Bueno, mi acto vacío es que yo trabajo de chofer de aplicación y un día se suben dos mujeres con un bebé recién nacido y cuando estamos llegando a destino escucho que el bebé vomita y lo primero que me nació a mí es ¿se manchó el asiento? En vez de preguntar si el bebé estaba bien o algo. Y la mamá me responde de mala manera, no, tu asiento no se manchó. Bueno, igual viejo estaba está bien. También te quería avisar, por si te preocupa, ¿eh? Es un material de trabajo, es una herramienta de trabajo. También después está todo vomitado, es un asco, ¿no? Pobre. Hola, chicos. Hola. Mi fallido fue no avisarle a mi amante que me iba a dormir a la casa de mi novio. Luego de haber coordinado un encuentro con mi novio. Ah. Me llama el amante a las 2 de la madrugada y bueno, se pudrió todo. Pero hasta ahí no la pude caretear más. Igual me encantó que se enterara mi novio. Ya hacía 4 años que tenía amante y estaba todo mal. Polémico todo. Polémico, muy pero polémico. No vamos a jugar. No la vamos a jugar. La acción de tener amante. Porque acá en nuestros oyentes, muchos y muchas son piratones. ¿En serio? Sí. Muchos cuando piratones. Cuando armamos consigna, propuesta de pirata, explota nuestro WhatsApp, te quiero decir. ¿En serio? Sí. Y si hace, y a Mariel Álvarez la noche, pero ni te cuento. Como mucha gente a dos puntas. Mucha gente a dos, tres, cuatro puntas. Resulta que durante la pandemia yo estudié mi carrera y pues las clases eran en línea. Entonces en una ocasión tuvimos un examen y pues mis compañeras y yo pues nos aprovechamos de la situación y si había, teníamos alguna duda, pues las mandábamos a un grupo de WhatsApp que teníamos o mandábamos respuestas a veces que pues no sabíamos, ¿no? El caso es que una de mis compañeras manda una pregunta y yo en mi momento de distracción más grande, en lugar de contestar en el grupo que tenía solamente con mis compañeras, contesté en un grupo que teníamos con la maestra con la que estábamos presentando
presentando el examen. E inmediatamente me di cuenta y lo borré, pero la maestra sí alcanzó a leerlo. De hecho, hasta vi su reacción en la videollamada. Fue muy vergonzoso. La maestra, pues obviamente me llamó la atención, me disculpé, prometí que no lo iba a volver a hacer y de hecho no lo volví a hacer, pero pues sí fue una situación muy vergonzosa. Ay, no terminaba, pobre. Pero no, nunca supimos qué es lo que mandó. Y mandó algo que la perjudicaba dentro del curso. Se enteró la maestra. Mirá que tan largo y no nos quedó claro. Y no nos quedó claro. Pero, ¿cómo es, pero no? ¿Estaba puesta en velocidad rápida o hablaba así ella? Hablaba así ella, ¿no? ¿Viste? Es tremendo. Hay gente que habla más rápido que yo, Marcelo. Bueno, en instantes nos enteramos quién llegara. Tenemos alguna duda, pues nos mandábamos a un grupo de WhatsApp que teníamos, o nos mandábamos respuestas a veces que pues no sabíamos, ¿no? El caso es que tenemos el día ganado, estamos valentonados. Julieta Camaño y Bruno Aversano ponen tus mediodías al 100. Valentonados. De lunes a viernes a las 12. Y cuando quieras, en nuestro canal de YouTube. Julieta Camaño y Bruno Aversano en los mediodías de Vale. 97.5. Con mis compañeras contesté en un grupo que teníamos. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Algabo te trae una amplia gama de productos de cuidado personal diseñados para mimarte de pies a cabeza. Conocé las líneas Skincare, Cuidado Capilar, Manos y Uñas que te harán sentir renovada y fresca. Nuestras líneas de productos están clínica y dermatológicamente testeadas y no hacemos pruebas en animales. Encontrá todos los productos Algabo en los principales supermercados, perfumerías y farmacias del país y en tienda.algabo.com. Chimola es tu onda, tu look es Chimola, diseño original. Mochilas, Chimola, accesorios de noche bajo el sol. En todo momento déjate llevar, Chimola va con vos, Chimola. ¿De quién es esa boquita? Mollita, mollita. ¿Qué quiere esa boquita? Cintita, cintita. Cintitas Tostex. ¡Ay, qué rico! ¡Quiero a Cintita! ¡Mmm, qué ricas y sabrosas Tostex! En Medife, cuidamos tu salud y tu dinero. Por eso creamos Medife Más, el primer plan low cost del mercado. Accede a un servicio de calidad a un precio que se adapta a tus necesidades, con atención en el centro más importante de tu zona, como el Sanatorio Finoquieto en Buenos Aires, odontología, descuentos en farmacias y Camp Doctor 24/7. Asociate en medife.com.ar y obtén un descuento por un año. Medife, estamos con vos. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de unidades de medicina preparada. RNMP número 1199/15. Tuvimos un examen y pues mis compañeras y yo pues nos aprovechamos. 1000 aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Tan solo una... Guille Molina te espera este 21 de junio en Café La Humedad para compartir una noche mágica. Presentará su disco Segundas Chances y clásicos de todos los tiempos. Viernes 21 de junio, 21 horas, en Café La Humedad, Carlos Calvo, 2540. Reservas por WhatsApp al 11-616-59-130. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Aprovechamos de la situación y si había algo que tenemos alguna duda. Esta semana en Mayorista Jaguar, aceite natural girasol por 900 centímetros cúbicos a 1.369 pesos final. Y fideos Luchetti por 500 gramos a 789 pesos final. En Jaguar. Oferta válida en todos los salones de ventas del 10 al 16 de junio o hasta agotar stock.
Miranda en vivo por Flow. Disfruta de la transmisión exclusiva de su show. Desde donde estés, vas a poder vivir nuevas canciones y los mejores temas del dúo más querido del pop argentino. Imperdible cita con Miranda. Míralos en vivo este 21 de junio, solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Sorpresas y canciones, días y flores, en Vale 97.5. Sí, fue una situación muy vergonzosa. Bueno, Flor Bertotti en concierto. ¿Qué hizo Flor Bertotti aquí presente? Agotó 12 Movistar Arena. No va que sale a la venta y pumba, se agota todo. ¿Y entonces? Y entonces hay tres nuevas fechas en el país en el para país. Ir cerrando el año. Falta chicos. Un montón, chicos, para esto, igual sí. Cálmense. El 3 de noviembre en Salta, vamos a estar en el Estadio Padre Marte Arena. El 1 de diciembre en Corrientes, Estadio Boca Unidos. Y el 7 de diciembre cerramos todo rompemos todo. Hacemos un mega cierre en el Estadio 1 de La Plata. Hay un montón de gente que me dice, ay, me quedé afuera, los Movistar, quiero uno más. Este. Ya vamos todos juntos. Todavía quedan entradas, así que aprovechen. Las entradas están a la venta en todoticket.com. Punto com.ar. No, es todoticket.ar. Todoticket.ar y hay cuatro cuotas sin interés, Marcelo. Dicho esto, hay mensaje ganador de las invitaciones para el teatro. A ver. Nosotros íbamos en el auto y le dimos el celular a mi nene para que jugara. Espectacular. Estaba sentado en el asiento de atrás con 5 años. Sí. Y nos pusimos a hablar de una pareja que estaba con muchos problemas y parecía que había un engaño. Mm. Y mi hijo apretó llamar a otra persona y grabó, le agarró el contestador automático y le grabó todo el mensaje. No, 5 minutos de charla de nosotros hablando de este matrimonio que tenía problemas ahí de engaño. Y se lo mandó a otro conocido de los 4. Así que bueno, al ratito nos mandaron un mensaje de WhatsApp. Así que bueno, se enteraron todos, pero bueno, tengan cuidado para los que tienen hijos cuando le dan el teléfono. Muchas bueno. Malas suertes juntas, ¿viste? Vas a tener que dejar al chico con alguien. ¿Por qué? Porque te ganaste 2 invitaciones para que vayas al teatro. Elegís la hora que quieras en el Paseo de la Plaza o en el Teatro Metropolitan. Un beso, Miguel. Te felicitamos. Ya llega Valentonados con Juli Camaño y Bruno Versano, chicos. Miguel de Villa Urquiza era el ganador. Sí. Felicitaciones. ¿Acá quiénes fuimos? La reina en la operación técnica de este día de la fecha. Sí, que la felicitan por YouTube. Romina Casanova, un aplauso. ¡Bravo! Y la producción hoy... Majo de Benedetti acompaña a Mariano Tavares, que coordina todo esto. Impecable todo, chicos. En la edición, Cristian Gutiérrez. En el streaming, Martinelli. En las redes sociales, Gise Franchino. Terrible también. En la musicalización, también está Majo de Benedetti. En la coordinación general, ¿quién les habla? Marcelo D'Alessio y Javier Fábregas. Y en la conducción, Florencia Bertotti. Y Marcelo D'Alessio. Quiero que sepan que nosotros, mientras fuimos a hacer el programa de hoy, fuimos grabando cosas también para cuando Flor no esté. Así que esto es un estrés que no podemos... No, estamos agotados. Agotados. 7 programas grabamos hoy. Bueno, nos vemos mañana viernes para así arrancar definitivamente el fin de semana. Que tengan un lindo día. Hasta mañana. Chau.